Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar paso a Emilio Santiago, que ya nos ha acompañado también en el año 2019 en una mesa de debate. Queríamos también, seguimos su trabajo, ¿no? Desde el punto de vista, no solamente desde la práctica y el activismo, sino también desde el punto de vista científico y teórico. Emilio se acaba de incorporar además al Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC para abrir una línea de investigación en antropología de la emergencia climática. Ha publicado diversos libros, entre ellos algunos que tenemos aquí en el espacio de bibliografía, como ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Gran New Deal, se me olvida el subtítulo, y también Rutas sin mapa y algunos otros más. Y también, bueno, le hemos propuesto, aparte, como decía, de esa labor teórica, él ha tenido responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Móstoles y desde allí, pues bueno, emprendió una estrategia, un plan estratégico para la transición ecosocial del segundo municipio más grande de Madrid, lo cual no es broma, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una persona perfectamente autorizada para, de entre la teoría y la praxis, ¿no?, compartir este reto con vosotros y daros algunas propuestas también para, bueno, esas transiciones ecosociales que cada vez son más necesarias. Emilio, cuando quieras, adelante. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Como os decía, voy a hacer una exposición más o menos breve de 10 minutos no más, luego que podamos tener pues un espacio de debate sobre lo que os voy a plantear. Si aceptamos la idea generalizada de que el ecologismo comenzó en el 68, que es un hijo de mayo del 68, como todos los nuevos movimientos sociales, algo que no es del todo cierto, pero lo podemos dar como un hecho, podríamos decir que el ecologismo lleva más de 50 años aportando datos empíricos y claves conceptuales que nos permiten entender nuestra dinámica civilizatoria de un modo complejo y de un modo integral. Esto es indudable, ¿no? El ecologismo nos ha permitido entender mejor el mundo en el que vivimos. Sin embargo, para otra tarea, casi tan urgente como esta, que es la de proponer imaginarios utópicos, estimulantes, que hagan de la gran lección del ecologismo, esto es, que tenemos que ir hacia una transformación sin precedentes de nuestro sistema económico, de nuestro modo de vida, algo que no sea solo una obligación, sino también una oportunidad. Yo creo que en esta construcción de horizontes de deseo estimulantes, el ecologismo ha fracasado. Ernest Bloch, que es uno de los filósofos fundamentales para hablar de utopía, resumía todo su pensamiento en una frase que os paso a leer. Él decía: como lo mejor está todavía en trance de gravidez, es preciso confiar en ello a fin de que se logre. Confiar en lo mejor que puede venir a fin de que se logre. ¿Cómo se hace esto? Ernest Bloch decía que esto se hacía con una combinación de dos miradas, una mirada fría y una mirada cálida. La mirada fría era la mirada del análisis crítico, que no se podía dejar engañar, tenía que ser inengañable, analizar la realidad con toda su crudeza de un modo crítico. La mirada cálida era la mirada que buscaba empujar lo posible más allá de lo que existe sin ninguna desilusión. Yo creo que en esta combinación de dos miradas, la parte del trabajo de la mirada fría ya está hecha. A mí me parece muy significativo que en una charla como esta yo no tenga que ocupar los primeros 15-20 minutos en explicar qué es la emergencia climática, porque todas y todos ya sabéis qué es la emergencia climática. La emergencia climática ha dejado de ser un relato que interpelaba solo a minorías activistas y a minorías científicas y ha pasado a ser muchas cosas. En primer lugar, ha pasado a ser una experiencia cotidiana. Todas y todos aquí tenéis alguna experiencia en vuestra vida cotidiana más concreta que permite ilustrar de qué hablamos cuando hablamos de emergencia climática. En mi caso, siempre digo lo mismo en todas las charlas, mi experiencia de terror climático viene el 31 de diciembre, que en Móstoles, donde vivo, existe costumbre de tomar cañas con los amigos antes de comer de cenar con la familia, y los últimos 31 de diciembre han sido en manga corta. Bueno, pues esto, digamos, es una experiencia de terror climático cotidiano. También el cambio climático se ha hecho un hueco en el discurso público y, además, de un tiempo a esta parte, se ha hecho política de Estado. En nuestro país, el pasado mes de mayo, pasó por el trámite del Senado la aprobación de la primera ley de transición energética y cambio climático, que, aunque es una ley insuficiente, marca sin duda un disparo de salida para una agenda de transición que va a transformar nuestro país en las próximas décadas. Bien, por tanto, digamos que la parte de la mirada fría no hay que dedicar demasiado tiempo. Creo que podemos, todos los que estamos en esta sala, consensuar que algo como el cambio climático es real, cuyo origen es antropogénico,
que va a generar enormes disrupciones, disrupciones muchas de ellas potencialmente catastróficas, y que revertirlo nos exige mucho más allá que una operación de sustitución de tecnologías. Nos exige también transformaciones sociales y económicas de enorme calado. Podríamos decir que otros aspectos de la crisis ecosocial no tienen pues, la presencia en el debate público del cambio climático, pues, la cuestión de la biodiversidad, o de la energía, o de los minerales. Pero bueno, más o menos yo creo que este mínimo de consenso podemos partir de él. Y si alguien, digamos, no está de acuerdo con esto y considera que, por ejemplo, nuestras tecnologías nos permitirían que básicamente todo siga igual, que la misma lógica que llevamos acumulada los últimos 200 años puede seguir, bueno, pues que acepte la propuesta que estoy haciendo como un experimento mental y después en el debate posterior podemos discutirlo. Sin embargo, y aquí paso, así como os decía antes, la mirada fría la tenemos bastante trabajada, la mirada cálida nos cuesta más. Esta es una diapositiva que he hecho muy rápido. Me ha sido muy, muy fácil conseguir 8 títulos cinematográficos o de series que más o menos proyectan escenarios ecológicos cuyas consecuencias son siempre distópicas. Son siempre distópicas. Podrían ser estas 8, pero podrían ser otras. Generar esta diapositiva al revés, con productos culturales mainstream que sean ecológicamente fundamentados, pero que propongan horizontes colectivos estimulantes, sería mucho más difícil. Y estos imaginarios están configurando una cierta cancelación del futuro, que diría Bifo, que diría Fischer, que yo creo que es tremendamente peligrosa a nivel político y que nos toca revertir. Por eso mi propuesta para este taller era que trabajásemos juntas y juntos cómo podemos tejer sueños diurnos. Porque Ernest Bloch, y vuelvo a él, decía que la utopía se construye con sueños diurnos. Sin embargo, lo que el ecologismo mejor informado no se ha puesto encima de la mesa, es lo contrario, son pesadillas diurnas. Entonces, este es un taller para que juntas y juntos podamos construir pequeños sueños diurnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. Pues, para entrar en calor, voy a poneros 10 ejemplos. 10 ejemplos de lo que consideraría pequeñas píldoras de sueños diurnos ecologistas. Van a estar extraídos, y no os lo voy a decir, o bien de la ciencia ficción, o bien de realidades políticas y transformaciones que están en curso hoy y que demuestran que el meme thatcheriano del no hay alternativa es falso. Pero no os lo voy a decir. Como son referentes más o menos conocidos, es posible que muchas y muchos sepáis de dónde viene. Pero bueno, no lo digáis ahora y al final del taller revelaremos un poco si son pues, casos extraídos de la ciencia ficción o casos extraídos de políticas reales. ¿Vale? Entonces, comenzamos con 10 ejemplos para entrar en calor y luego la idea es que en grupos o en parejas podamos pensar en otras píldoras de sueños diurnos y las podamos compartir. ¿Sí? Primer caso, ganancia en eficiencia a través de tecnologías sociales. Vale, voy a leeroslo como, bueno, voy a contaroslo como si fuese como un informe, ¿no? Imaginaos el siguiente caso. Solo con cambios organizativos y de hábitos, exclusivamente cambios organizativos y de hábitos, gracias a equipos energéticos participativos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros edificios residenciales, hemos logrado ahorros energéticos de un 20% en un año, con la consiguiente reducción de emisiones. Con ese ahorro hemos podido generar inversión a coste cero y a partir de ahí producir un círculo virtuoso en el que ya tecnologías sociales y tecnologías duras se complementan para conseguir un nivel de ahorro muy importante. No sabemos todavía si esto es real o es ciencia ficción. Segundo caso. A partir del impacto social de un estudio sobre el número de taladros existentes en España, se ha llegado a proponer un nuevo tipo de bien común. Este estudio decía que en España hay aproximadamente unos 10 millones de taladros, Black and Decker, típicas, pero cuya vida útil media de cada uno de ellos es de 13 minutos. Por tanto, a partir del contraste con este dato, los municipios de todo el país han implementado una red de ecosotecas públicas, que son instituciones públicas de préstamo de objetos, con los cuales hemos podido mantener nuestro nivel de vida en una buena parte de nuestra cultura material, reduciendo sustancialmente nuestros impactos ecológicos y climáticos. Tercer caso.
récords de producción alimentaria mediante un sistema agroecológico nacional. A partir de la implementación de una reconversión agroecológica y permacultural de nuestro sistema alimentario, hemos conseguido récords históricos de producción de alimentos. Cuarto caso, hamacas públicas para celebrar el derecho a la pereza. Bueno, con el fin de reivindicar otro modelo de felicidad, menos compulsivo, pues se han instalado en nuestros parques hamacódromos públicos, reivindicando el derecho a la pereza, que decía Paul Lafargue en el siglo XIX, que además es catalogado como uno de los derechos humanos esenciales del siglo XXI, el derecho a la pereza. Quinto caso. El reloj como pieza de un museo de los horrores pasados. En una plaza de cada ciudad, espontáneamente, se ha ido constituyendo una especie de monumento conformado por todos los relojes abandonados por la ciudadanía, relojes rotos y abandonados, en tanto que hemos instaurado un régimen temporal distinto, un régimen temporal que ya no exige ser medido de los modos un poco pues, compulsivos y dominados por la razón instrumental de nuestro presente. Y esto, digamos, ha sido el germen de una suerte de museo de los horrores pasados en el cual las generaciones futuras pueden ver lo triste que era nuestra vida a principios del siglo XXI. Siguiente caso. Desoterramiento y recuperación de ecosistemas fluviales dentro de un urbanismo gallano. Eso que veis encima es el mapa de Móstoles, el plano de la ciudad, y en azul sería el trazado del Arroyo del Soto, que es un antiguo arroyo de nuestro término municipal, que hoy está soterrado, ¿no? Bueno, pues, digamos, con el fin de restablecer las relaciones ecosistémicas, el Gobierno central ha creado una línea de inversión destinada a desoterrar ríos y con este desoterramiento de los ríos restablecer un nuevo tipo de ordenamiento urbano que tenga en cuenta la restauración de ecosistemas y el trazado de alianzas con otras especies, además de promover soluciones contra el cambio climático basadas en la naturaleza. Séptimo caso. Implantación del salario máximo. En tanto que la desigualdad no solo es un hecho moralmente reprochable, sino que además es una de las mayores fricciones técnicas para que la transición ecológica pueda tener lugar, pues hemos decidido, como política económica, instaurar el salario máximo. No solo un salario mínimo, sino un salario máximo. Y, digamos, los excedentes son destinados a políticas de redistribución que impiden que ninguna persona tenga sus necesidades básicas sin cubrir. Octavo caso. No, este es el octavo. Bueno, pues creo que me he equivocado con la numeración, perdonad. Siguiente. Impuesto de emergencia del 20% del patrimonio para sufragar una transición ecológica de emergencia. En tanto que los cambios que tenemos que implementar son muy profundos y en tiempo récord, se ha decidido el Estado imponer un impuesto al patrimonio de un 20% del patrimonio que drena toda esta riqueza para políticas públicas estratégicas tales como la articulación de una red de ferrocarril viable, la reforestación, esa transición agroecológica nacional que os planteaba antes, etc. Noveno caso, insisto, la numeración está mal, perdonad. Un año sabático cada 4 años, un viaje Beagle en la vida. Hemos impuesto un nuevo régimen laboral y un nuevo paradigma de ocio. La reducción de tiempo de trabajo permite a todas las personas como derecho laboral inalienable tomas un año sabático pagado cada 4 años. Al mismo tiempo, es verdad que el turismo de masas, tal y como lo conocemos, ha desaparecido, pero todas las personas tienen derecho, al menos una vez en la vida, a dedicar uno de sus años sabáticos a hacer lo que he llamado un viaje Beagle, un viaje en un medio de transporte lento, puede ser un velero, puede ser un tren, hacer algo que le va a transformar la vida y que además va a poder contribuir en el ámbito científico, artístico, lo que sea, al desarrollo de su comunidad. Y por último, último caso, comunidades de restauración que generen parientes y no bebés también con otras especies. Como respuesta a la crisis de sobrepoblación y a la crisis de biodiversidad, que están evidentemente conectadas, han surgido nuevas formas de parentesco que no se limitan a parentesco entre seres humanos, sino que incluyen a otras especies, y entre estas nuevas estructuras de parentesco se encuentran pues, cosas como que todo bebé ahora tiene 3 progenitores,
Y además cada bebé nace con un animal simbionte con el que está comprometido en relaciones de corresponsabilidad toda su vida. Muchas de estas comunidades con parentescos emergentes se dedican además a restaurar ecosistemas dañados. Son 10 ejemplos, algunos extraídos de la ficción, otros extraídos de políticas reales que están en marcha, aquí y ahora, que os quería mostrar un poco para entrar en calor y desentumecer nuestra imaginación utópica. La cuestión a la que os quería plantear es que hiciésemos este ejercicio colectivo. Entonces, os propongo estos 8 ámbitos, pueden ser otros, en el cual podemos pensar durante un rato, durante 5 minutos, 10, en conversaciones de 2-3 personas, propuestas de estos sueños diurnos ecologistas que nos permitan pensar la transición ecológica como un reto deseable y estimulable. Los ámbitos pueden ser energía, alimentación, economía circular y cultura material, transporte, urbanismo y territorio, economía y empleo, política y sociedad, vida buena, y si hay alguno que me he olvidado, pues lo podéis añadir. Entonces, os propongo que nos juntemos eso, en grupos de 2-3 durante 10 minutos y pongamos en común sobre estos temas. Pensad que pueden ser propuestas tan concretas como la del salario máximo o tan delirantes como la del monumento de los relojes rotos. Entonces, si queréis, pues nos damos un rato y lo ponemos en común en eso, 10 minutillos.
todavía seguís conversando, pero pasan de las 7 para que nos dé un poco de tiempo a compartir. La idea es que ahora podamos poner en común algunas de las ensoñaciones, de los sueños diurnos o de las visiones utópicas que habéis conversado. Entonces, sé que el tema es muy interesante y que estáis ahí con todo el calor, ¿no? Pero bueno, podemos empezar si queréis. Vamos por grupos y compartís dos o tres ideas que han surgido y las ponemos en común, ¿vale? Si queréis empezar vosotras y vosotros, el micro por ahí. Coged ahí a un portavoz o portavoza de grupo como un atraco. Hemos estado dando vueltas a alguna cosa que podía incidir en estos temas. A lo mejor partiendo de una cosa un poco técnica, pero que luego se puede visibilizar. Es paralizar todos los planes generales de todos los municipios de España. Prepárate un buen espaldas. Pero con viabilidad económica les vamos a dar. Por un lado, para que todas las expectativas de crecimiento exterior hacia afuera de las periferias, recalificarlas y convertirlas en suelo rural urbano. Ese elemento permitiría recuperar el sector primario en cada localidad para desarrollar agricultura y crear puestos de trabajo, incluso en las comarcas o lo que sea, hacer una escuela profesional de agriculturarias y ganaderías. También eso permitiría tener que crecer hacia adentro por las necesidades de vivienda y demás, con lo que se podría recuperar zonas obsoletas o densificar la ciudad. Eso también tendría incidencia en energía, porque conseguiríamos el elemento de cercanía y no tendrían que hacerse tantas dispersiones. Y también incidiría en lo que hemos comentado, una economía circular, porque la gente sabría que se ha producido en las afueras, comía lo que consumía y luego con los desechos orgánicos se podría otra vez volver. Pero bueno, pero la más dura es una acción política clara que está en la competencia de los municipios, lo proponemos y podrá haber municipios que se atreverán y otros que no, pero bueno, ahí está. Bueno, muy bien, los compañeros y compañeras proponen atacar el instrumento técnico del capitalismo inmobiliario español. Ahí es nada. Los planes generales no dicen nada. Me parece fantástico, una idea genial. ¿Seguimos por ahí? ¿Cómo? ¿Que me puedo poner de pie? Ah, bueno, pues Ángel y yo, que soy Jara, nos hemos centrado en un tema muy candente, que es la energía, y estábamos pensando cómo limitar los precios. Y pensábamos al principio como limitar un precio límite, pero no nos termina, o sea, como superior no nos termina de convencer. Al final, hablando, hemos llegado a un banco de energía que sea que las personas que tengan como energía sobrante, pues que puedan donarlo a las personas que necesiten. Algo así, ¿no? ¿Aportar algo más? Sí, algo bueno, así. Tenemos soberanía energética para autosuficiente cada persona, cada núcleo familiar y cada comunidad. Se va creando redes y como el banco de alimentos. Los sobrantes se dona para los que menos accesibilidad o mundo rural, que es más comprometido por la cuestión de economía circular. Nos planteábamos también que cómo tenía que ser esta energía, que por supuesto debería ser sostenible, pero nos hemos embuclado en el tema de las baterías y la energía sostenible, como tenemos muchas dudas de cómo podría ser realmente sostenible, ¿no? Pero eso ya es la gente del futuro que lo decida, ¿sabes? Bueno, pero como idea, el banco de la energía, pues, solo como eslogan suena superpotente, luego ya a nivel técnico habría que ver, ¿no?, cómo se construye, pero la idea es superpotente. ¿Por ahí, por el fondo? Eh,
Nos hemos puesto a dar como muchas pinceladas y no hemos aterrizado ninguna. Entonces, y vamos por si alguien luego quiere trabajarlo, o tenemos un espacio para trabajarlo, y vamos por un lado por la colectivización de saberes, ¿no? Entonces, pues en determinados ámbitos, desde los saberes tradicionales, con una perspectiva intergeneracional también, ¿no? Que la gente... pues eso, pueda tener su tiempo para compartir esos saberes y que no solo sea el saber normativo, el de la academia o lo que sea, encontrar esos espacios. Nos hemos puesto a pensar un poquito sobre los grupos de apoyo mutuo, que además hemos conocido mucho durante la pandemia y que sería buenazo que funcionaran a nivel barrio para que no todo lo que se produzca sea a nivel o público o privado, sino que sea algo comunitario, pero sigue sin ser una propuesta concreta. Y no sé si hemos dado una pincelada a algo más, pero nada más aterrizado. Bueno, está muy bien. Pero bueno, sirve como primer pasito pues para empezar a pensar una propuesta utópica. Esa así colectivización que... de los saberes también tiene muchísima potencia. ¿Por aquí vosotras y vosotros? ¿Os animáis? Bueno, nosotras y María, tú me corriges si agregas algo más. Lo que pensamos es que nos gustaría crear una especie de biblioteca, pero de objetos, que estén a la mano para todos estos objetos que en realidad compramos, como un poco partiendo del ejemplo del taladro, que no necesitamos realmente, pero que si los hacemos girar, pues bueno, también se baja un poco la producción de cosas que no necesitamos, y a ver si así un poco la obsolescencia programada baja un poquito también. No sé si quieres agregar algo. Más fácil abolir el capitalismo, el consumismo, con bueno, ideas más así, pero con iniciativas más pequeñitas así, se puede ir cambiando, ¿no? Poco a poco. Yo creo que abolir el capitalismo es una buena idea, pero no podemos pasar de largo 150 años de gente que lo ha intentado y parece que es un poco más resistente de lo que parece, ¿no? Vale, por ahí, si queréis hacer alguna aportación. A ver, tenemos varias, sí. Pues venga, adelante. Pero como de energía ya han hablado bastante, teníamos una de compostaje doméstico, que era utilizar los residuos orgánicos de cada casa, sobre todo pensando en el espacio urbano, para utilizarlos para la energía, para las calefacciones, ¿no? Ajá. María, a veces que tú sabes mejor explicar. Bueno, igual que hay las redes de district heating para calentamiento y enfriamiento de edificios, pues utilizar como una tubería paralela donde pudieras tirar tu monda de patatas, de plátano, tal, y que de alguna manera llegase ya directamente a esas calderas y se utilizase como combustible. Y luego teníamos una más polémica, ¿no? Que explícala, esta era tuya, explícala tú, que era la de los colegios. Sí, bueno, teníamos varias, pero una era acabar con la nefasta idea de la libertad de elección de centro, es decir, los colegios están territorializados, la enseñanza es pública total, o concertada o como sea, pero es territorializada y no puede escoger, no puede montarse un caos de transporte para llevar tráfico, a niños a sí. 50 kilómetros o a 20, o 10 o a 20 o los que sea. Hay algunas más. Sí, hay una idea de que en cada pueblo, en cada barrio se hiciera la fiesta de la reparación, donde las personas que saben reparar bueno, objetos llevan, la fiesta de reparación coinciden muy bueno con la gente que tiene objetos que reparar, y un día de celebración con apoyo público pues se reparan cientos de objetos. Es magnífico. ¿Algo más? La compañera ha soñado. Venga, dale. Si se trata de eso, se trata de soñar. Yo soñaba un barrio, un río. Era que cada barrio pues tuviese un poco en la línea de lo que ponía Estoy de Móstoles, ¿no? Que era volver a abrir el cauce y que saliera, ¿no? Uh-huh. O sea, el río, pues igual, que cada barrio tuviera un río para las riberas, pájaros, purificar el aire, bueno, un poco así. Bueno, está muy bien. Vale, y por último, ¿vosotras, si os animáis? Nosotras también hemos soñado con una cosa que se está haciendo en París, que es la ciudad de los 15 minutos, y que en todas las ciudades grandes tuviéramos esa posibilidad de que a 15 minutos tengas todo lo necesario para vivir sin moverte. Y luego hemos hablado de otra cosa que también existe, pero no sabemos si se logrará, y además adelantaríamos el tiempo, que cuanto antes también todas las ciudades sean climáticamente neutras. Nosotras también queremos una descarbonización total cuanto antes. Es un proyecto europeo que existe, sí. Pero... Y luego así en otros ámbitos, nos gustaría instaurar la jornada de 6 horas. ¿De o
Sí, de 6. ¿A la semana o al día? Al día. Ah, a la semana. También puedes. A la semana, genial, pero bueno, quizá no. La de los 4 días, bueno, sí que hay sitios donde ya también creo que se está probando, ¿no? Y luego, por último, bueno, nosotras hemos también puesto patas arriba al mundo, pero la última sería una ley de biopiratería y transgénicos. Ah, qué bueno. Que prohíba el robo de saberes ancestrales y de agrotóxicos. Y bueno, la podríamos explicar, pero... Oh, muy bien, gracias. Vale, genial. Bueno, ahí. Pues fijaos en el... En qué curioso que en menos de 15 o 20 minutos de reflexión colectiva han salido un montón de ideas y, sin embargo, estas ideas no tienen ningún protagonismo en nuestras construcciones culturales o apenas tienen protagonismo en nuestras construcciones culturales, ¿no? Y entonces, a mí me llama la atención, cada vez que hago ejercicios como este, el contraste entre la potencia utópica y visionaria de la idea de sostenibilidad cuando nos damos permiso para soñar y lo poco que está articulada en instrumentos culturales que permitan que los imaginarios sociales se transformen. Porque si la transición ecosocial no se moviliza desde el deseo, sino se hace solo desde el miedo, seguramente la batalla política que está debajo de ella, porque debajo de la transición ecosocial hay una batalla política, la va a ganar quien ya está ganando, que son aquellos que están, digamos, articulando discursos para reaccionar ante lo que viene desde una lógica depredatoria, acaparadora, una lógica fascista. Porque el dilema moral de nuestro siglo, del siglo XXI, es un dilema que, si me permitís la simplificación, se resume en dos posiciones. O aprendemos a compartir a una escala que no tiene precedentes, y aquí habéis puesto muchas pruebas encima de la mesa de cómo podríamos compartir de un modo estimulante, o vamos a aprender a matar a una escala sin precedentes. Entonces, en este dilema, creo que la labor de la cultura es fundamental para construir símbolos imaginarios culturales alrededor de estas o otras ideas que nos permitan entender que lo que viene no es un castigo, sino que es una oportunidad para vivir bien y para vivir mejor. Dicho esto, voy a desvelar un poco los 10 ejemplos que os puse antes para saber cuáles están extraídos de casos reales y cuáles de ficción, y si nos queda tiempo, pues abrimos un poco el debate o algunas preguntas. Vale, ¿utopía, realidad o ficción? La ganancia en eficiencia energética a través de tecnologías sociales que permiten en un año ahorrar un 20% del consumo de electricidad solo con cambios de hábitos dinamizados por grupos participativos. Este es el proyecto Ruby Brilla, que es un proyecto ejemplar, a mi juicio, que consiguió lo que os describía. En todos los colegios de la ciudad ahorrar un 20% del consumo energético de la factura de la luz, que es una pasada, solo con cambios de hábitos, sin instalar absolutamente nada y a partir de ahí generar inversión a coste cero que permitió dinamizar un círculo virtuoso. Es un ejemplo cercano de una ciudad del Estado español que podéis estudiar si queréis. Segundo caso, nuevos bienes comunes para fomentar la economía del compartir. Hay algunos amagos de cosotecas como la de la Fundación El Puente, que están en Matadero, si no recuerdo mal, pero son cosas muy testimoniales. Esto, digamos, todavía, hasta donde yo conozco, no es política pública. No podemos ir a nuestros municipios, igual que vamos a la biblioteca municipal a obtener préstamo de libros, pues a obtener préstamo de taladros, de disfraces o de muletas o de lo que sea, ¿no? Y yo creo que es, pues, el tipo de política pública que un municipalismo ecosocial coherente podría implementar de modo relativamente sencillo en no más de 3-4 años. Siguiente caso, récord de producción alimentaria mediante un sistema agroecológico nacional. Lo que tenéis debajo es el caso de Cuba en los años 90. Yo lo estudié durante mi tesis. Cuba en los años 90 con una reducción, lo que veis en verde es el uso de fertilizantes consumidos por la agricultura cubana y en rojo la línea de producción alimentaria. Cuba demostró, luego es mucho más complejo, pero Cuba demostró que se puede alcanzar un récord de producción alimentaria en un país con una reducción drástica de los inputs, tanto de combustibles fósiles como de fertilizantes y de agrotóxicos. Y luego, bueno, tenéis el ejemplo de un caso muy famoso de Normandía, de una granja permacultural que, digamos, está siendo estudiada por la Academia Francesa por los niveles tan impresionantes de productividad que logra conseguir. Evidentemente, todos estos casos tienen sombras, pero son ejemplos interesantes de que podemos producir más alimentos con muchísimo menos cultivando de otra manera.
Cuarto caso, hamacas públicas para celebrar el derecho a la pareja. Esta foto que veis aquí es el hamacódromo popular de Móstoles, que bueno, fue instalado durante nuestra etapa de gobierno en la ciudad, una colaboración del Centro de Arte 2 de Mayo con un colectivo ecologista de la ciudad, otro colectivo de tejedoras y las concejalías de medio ambiente que dirigía yo y Cultura. Se hicieron hamacas por más de 150 personas de diferentes colectivos de la ciudad durante un proceso de un año. Fueron instaladas en un parque público, en Finca Liana, y digamos, todo presidido por un cartel que se reclamaba del derecho a la pareja como uno de los derechos fundamentales del siglo XXI. Esto fue un éxito, se nos fue de las manos. Fue una cosa hiper sencilla, que no costó nada y que además, a diferencia de algunos trabajos o instalaciones que vienen del mundo de la cultura, pues fue rápidamente apropiado por todo el mundo. Y era una cosa que, digamos, a mí me enseñó que tenemos unas enormes vetas para, digamos, construir un deseo cultural diferente con las herramientas del sentido común que ya están, a mínimo que rasquemos un poco. Siguiente caso, el reloj como pieza de Museo de los Horrores Pasados. Esto no existe, hasta donde yo sé, pero esto salió en unas dinámicas de visualización utópica parecidas a estas que hicimos en Móstoles. Llamamos, será una vez Móstoles 2030. Fue una cosa que dijo una persona que a mí me pareció como súper bello, ¿no? El tiempo sea de otra manera, los relojes harán falta y haremos montañas con relojes rotos. Bueno, pues esto viene de la ciencia ficción, pero bueno, son ideas de cómo podemos imaginar la felicidad de otra forma. Siguiente caso. Desoterramiento y recuperación de ecosistemas fluviales dentro de un urbanismo gallano. En la novela Ecotopía, que igual conocéis, pero es una de las pocas novelas utópicas ecologistas que existen, plantean exactamente esto que veis en esta cita. La ciudad de San Francisco, cruzada por ríos, por los antiguos ríos que recorrían la ciudad, que fueron desoterrados en una política pública para, de algún modo, recuperar los ecosistemas urbanos. Y bueno, aunque esto, digamos, está en la ciencia ficción o viene de la ciencia ficción, cosas como estas o cosas parecidas a estas empiezan a hacerse en muchas ciudades. Aquí tenéis, pues, digamos, dos ejemplos concretos. Uno es Madrid Río, que supongo que sabéis que ha sido como un caso increíble de explosión de la biodiversidad. O sea, la capacidad de regeneración del ecosistema de Madrid Río ha sido impresionante y profundamente esperanzadora. Y creo que la otra foto pues, es el caso de Seúl, que también es muy famoso respecto a la posibilidad de que las ciudades recuperen sus ríos. Siguiente caso, la cuestión del salario máximo. Esto que veis aquí abajo, a la derecha, son el tipo máximo de IRPF en Estados Unidos. Después de la crisis del 29, Roosevelt, que no era ni mucho menos comunista, impuso un tipo máximo del IRPF del 99%. Esto es un salario máximo con otro nombre. A partir de cierta cantidad de dinero, tú ya no ganas más. El Estado se lo queda todo. Esto fue posible en los años 30. A veces cuando alguna gente como yo empleamos la palabra Green New Deal, hay quien se pregunta, y es normal, ¿por qué hacen esta pedantería de hablar en inglés? El Green New Deal, que es, digamos, una referencia al New Deal de Roosevelt, tiene como referente algo que no es, digamos, simplemente un nuevo pacto. Es una época histórica concreta que nos recuerda, porque a veces lo hemos olvidado después de 40 años de neoliberalismo extremo, que a veces los de abajo ganan. Y esta es una prueba de que los de abajo a veces ganan. Entonces, en un país como Estados Unidos, con todas sus sombras, porque el New Deal también tuvo muchas sombras en términos raciales, en términos de género, pero con todas sus sombras, fue capaz de imponer una política impositiva como esta, que sería más o menos parecida al tipo de política que necesitaríamos para que la desigualdad social no sabotee estructuralmente un proceso de transición ecosocial. Siguiente caso, el impuesto de emergencia del 20% al patrimonio. Esto puede sonar muy fuerte, puede sonar muy socialcomunista, pero esto lo impuso de Gaulle en Francia en 1945. Esto lo impuso de Gaulle en Francia en 1945 como herramienta fundamental para la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial. Si asumimos que tenemos por delante un reto de una escala similar al de una guerra mundial, porque realmente reintegrarnos en los límites de la biosfera puede implicar un esfuerzo parecido y las consecuencias pueden ser incluso peores, pues bueno, es interesante contrastar que un político de derechas, en aras del bien común, fue capaz de decir a las oligarquías del país el 20% de vuestro patrimonio pasa a ser público. Y con esto reconstruimos el país, o en nuestro caso, impulsamos la transición ecosocial. Son ese tipo de casos inspiradores que existen en la historia y que, insisto, a veces se nos olvida por la amnesia política que el neoliberalismo ha inducido, pero que son enormemente interesantes.
Lo del año sabático cada 4 años es un viaje, Miguel. Bueno, esto no existe hasta donde yo sé. Esto está extraído de un texto que escribí, que es una carta a mi hijo Lautaro, que no se ha publicado todavía, espero que se publique en los próximos meses. Y la idea me vino de un aforismo de Jorge Richman, que es poeta, filósofo, investigador, ecosocial, que me parece que resume muy bien todo lo que estamos intentando hacer en este taller. Dice Jorge Richman que un buen lema para la tarea política que tenemos por delante es menos segundas viviendas, pero más años sabáticos, ¿no? Es decir, no entender que esto es pues, un ejercicio de pura renuncia, sino que también podemos ganar cosas en unas coordenadas de felicidad distintas. Y lo del viaje Beagle, pues bueno, tiene que ver con el hecho de que hay algo enormemente cancerígeno en el modelo turístico actual. Es evidente que no es sostenible, que no es generalizable, pero si fuésemos capaces de tener un año sabático cada cierto tiempo, podríamos pensar en viajar de otra manera, viajes más lentos, pero seguramente más significativos y que fuesen compatibles con un planeta finito. Y por último, supongo que lo sabréis, pero esta cuestión de las comunidades de restauración que generen parientes entre distintas especies y, digamos, se ejerciten en la restauración de ecosistemas, está extraído de este libro de Donna Haraway, Seguir con el problema, que se ha convertido en un bestseller en el ámbito de la crítica cultural y que es un libro que ofrece, digamos, bueno, como bengalas que iluminan caminos interesantes para pensar pues, otras formas de entender la vida social y digamos, las relaciones simbióticas con otras especies que pueden ser también profundamente inspiradoras. Y creo que más o menos casi ha agotado el tiempo, si alguien tiene alguna duda o pregunta, y si no, pues lo dejamos aquí. ¿No? Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.